viste al principio de este video y sí, estoy probando los nuevos Soundbeats Air 4 Pro. Un producto que acaba de salir al mercado y de hecho está calientito. Estos cuestan por lo regular casi los 1900 pesos mexicanos y durante las ofertas se pueden encontrar aproximadamente en los 1300. ¿Qué van a tener de especial? Sonido Snapdragon aptX sin pérdida. La verdad vas a poder escuchar tu música o jugar tus videojuegos con una muy buena calidad de sonido. Y es que también tienen Bluetooth 5.3 y obviamente un modo juego de baja latencia que, bueno, más o menos está en los 88 milisegundos, ¿no? También tienen cancelación activa de ruido, que bueno, de por sí este producto ya tiene las gomitas o los chuponcitos que te van a aislar perfectamente bien del ruido exterior, pues súmale la cancelación. La verdad es que está bastante bien como para andar en la ciudad sin tener que escuchar el ruido del tráfico, y de ser que lo requieras también tienen el modo ambiente. Obviamente también funcionan por medio de la aplicación, la cual la verdad es que estuve utilizando precisamente para aumentarle a los bajos, pero ya estaremos platicando precisamente sobre la calidad de sonido de este producto. En una sola carga vas a poder escuchar música durante unas 6 horas continuas, obviamente va a depender justo del volumen y del codec, y pues el estuche en total les va a dar unas 26 horas. La verdad es que el estuche está bastante pequeño y práctico, pero lo vamos a ver a continuación. Muy bien amigos, pues tenemos una presentación bastante limpia, típica de Soundbeats, se ve bastante bien, Air 4 Pro. Aquí a un costado tenemos algunas de las especificaciones. Nos podemos alejar hasta unos 10 metros de distancia, claro que si están en un jardín se pueden alejar más. Tiempo de reproducción, pues son 6 horas y media según lo que especifica, pero obviamente a un volumen del 50%, y obviamente hay que pensar también si tenemos la cancelación activa y el codec, ¿no? Pues precisamente va a ser menos. Y pues la capacidad de la batería, 35 mAh, esto va a ser exclusivamente para los audífonos, y 330 mAh pues para el estuche. La presentación del producto viene así, justamente aquí en la tapa tenemos nuestros instructivos, nuestro manual, aquí tenemos obviamente nuestro producto, lo voy a poner ahorita por un lado, y en la parte de aquí abajo vamos a tener obviamente más chuponcitos de repuesto y de diferentes tamaños, ¿no? Que están aquí en esta cajita, y por aquí también vamos a tener obviamente nuestro cable USB tipo C. Ahora, yo les recomiendo que carguen este producto ya sea en su computadora y o por ejemplo con un cargador normal de celular. Ahorita lo voy a dejar por acá y obviamente ustedes van a identificar que ya están cargados porque se va a iluminar precisamente un LED en verde por acá. Entonces cuando esté fijo es que ya están cargados, ¿no? Esto les puede tomar alrededor de unas 2 horas según lo que yo me di conectándolos directamente a mi computadora. El producto la verdad es que se siente bastante bien el estuche, digamos, es obviamente de plástico, no se siente de mala calidad. Los dedos obviamente sí quedan un poquito marcados aquí porque es negro, brilloso. Soundbeats se ve bastante bien. Ahora sí que si ustedes la hacen así, por ejemplo, no se caen los audífonos, tienen buen agarre. Cuando yo los saco en automático se ponen justamente en modo de emparejamiento. Pero aquí hay un tema, si ustedes quieren conectarse a dos dispositivos al mismo tiempo, porque sí, tienen la conexión multipunto, se van a tener que conectar, por ejemplo, primero a su computadora. Posteriormente lo que hice fue volver a meterlos al estuche y apretar el botón que tenemos aquí abajo durante unos segundos. De esa manera se vuelven a poner en modo de emparejamiento. Ya me conecté al celular y después me volví a conectar a mi computadora. Es un proceso un poquito tedioso, pero que funciona. Ahora, los audífonos son los típicos de palito. La verdad es que tienen un buen diseño. La S en dorada, la verdad es que está bastante bonito. Y tenemos aquí los chuponcitos. Yo siempre dejo los medianos porque son los que se adaptan a mis oídos. Y obviamente tenemos aquí directamente donde está la S el panel táctil. Y tenemos las mismas funciones de siempre que ahorita les voy a explicar. Ok amigos, la comodidad. Transportar este estuche está bastante sencillo porque cabe perfectamente en los jeans y en una chamarra. Ahí no tengo ninguna queja. La comodidad de los audífonos pues va a depender más que nada también de tu conducto auditivo. A mí se me acomodan los chuponcitos medianos y la verdad es que a la hora de ir caminando por la ciudad o de ir corriendo no se me caen. Ahora,
La cancelación pasiva es muy buena, súmale la activa, la verdad es que no vas a alcanzar a escuchar el ruido exterior y mucho menos escuchando música, ¿ok? También tenemos el modo transparencia, el cual funciona bien, así que si tú pretendes hacer ejercicio, te recomiendo dejar el modo transparencia activado, de esa manera tú le das dos veces tap tap, pausas la música y ya puedes entablar una conversación o escuchar lo que pasa a tu alrededor. Eso sí, el sonido, que no puedo hacer una prueba con este producto porque pues, es imposible, es bastante nítido, las voces se escuchan bastante claras, pero es un sonido un poquito más equilibrado. Para mí resaltan un poco más los agudos y es por eso que yo me meto a la aplicación de SoundPits, pues para ponerle más bajo, que así es como a mí me gusta la música, sobre todo para escuchar rock y metal. Música electrónica ya de entrada se escucha bien, pero van a querer a lo mejor ponerle más bajo en la aplicación, la cual ahorita vamos a ver. Y pues de ahí en fuera también lo que puedo hacer es probar los micrófonos, porque presume de tener 6 micrófonos este producto, así que pues yo me quiero imaginar que la voz se va a escuchar bien a la hora de hacer llamadas. Y también podemos probarlos, por ejemplo, con la Nintendo Switch. Les recuerdo que tenemos un modo juego, simplemente con el derecho le hago tap tap y se va a poner el Game Mode. Game Mode. Y pues bueno, la latencia es aproximadamente de 88 milisegundos, pero está bien si no eres profesional para jugar en tu celular o con la Nintendo Switch. Así que, pues pasemos a hacer algunas pruebas. Muy bien, amigos, pues en este momento me están escuchando a través de los micrófonos de estos SoundPits Air 4 Pro. Hay un producto que yo utilizo mucho para hacer ejercicio y son estos que tengo por acá. Son los SoundPits Run Free, que de hecho pues ya subí el video a mi canal por si lo quieren ver. No son los típicos audífonos, sino que tienen como una bocinita y no te los tienes que insertar en el canal auditivo, ¿no? Así que, pues bueno, les puse a propósito un ruido de cafetería para que ustedes más o menos se den una idea de cómo suenan los micrófonos de este producto, ¿vale? Así que pasamos a la siguiente prueba. Muy bien, amigos, pues para jugar, por ejemplo, la Nintendo Switch, lo que voy a hacer es meter los audífonos al estuche, y es que como estoy conectado ahorita a la computadora, les recuerdo que sí, podemos conectarnos a dos dispositivos al mismo tiempo, pero lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, meterlos al estuche, y ahora voy a apretar aquí el botón, que este botón también sirve para reiniciar el producto, ¿no? Pero pues ahorita los voy a sacar, y supuestamente se tienen que poner en modo de emparejamiento, así que lo voy a poner añadir dispositivo aquí a la Nintendo Switch. Y nos esperamos aproximadamente unos 30 segundos hasta que nos aparezcan en pantalla. Entonces, por ejemplo, ahorita me aparece aquí SoundPits Air 4 Pro. Lo voy a dar a conectar. Se toma unos segunditos. Listo, ya estoy conectado. Y ya le puedo subir aquí, por ejemplo, el volumen. Ahora, les recuerdo una cosa. Vamos a utilizar el audífono izquierdo porque creo que hace rato me equivoqué y le hice con el derecho. Ok, en el izquierdo, si ustedes lo dejan apretado como un segundo, se va a poner el modo de cancelación de ruido. Después, si lo vuelvo a hacer, se pone el modo de transparencia. Pero como activo el modo juego, le voy a hacer tap, tap, tap. Y se va a poner Game Mode, ¿ok? Si yo le vuelvo a dar tres veces tap, 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 se va a desactivar el modo juego, ¿ok? Así que probémoslo. Pasemos rápidamente a la aplicación de SoundPits. Ahí, como pueden ver, dice Air 4 Pro, la batería de cada uno de los audífonos, y nos podemos pasar acá las opciones de subir y bajar el volumen. También tenemos un sonido adaptativo, eso se ajusta más o menos a sus oídos. La verdad es que no me termina gustando cómo queda, eso ya dependerá de cada uno de ustedes porque les hace ahí algunas pruebas. Y yo siempre le pongo ahí el refuerzo de graves, pero también tenemos un ecualizador personalizado, eso está bastante bien. Aquí mismo podemos activar la cancelación de ruido o el modo transparencia.
También el modo juego, por si se les hace más fácil, habría que ponerle modo, porque dice mode de juego. Muchas veces las traducciones en estas aplicaciones no están bien. Y también tenemos un modo de detección automática de oreja. Si ustedes se quitan el producto, se va a pausar la música y si se lo vuelven a poner, continúa. Eso está bastante bien. Y pues esta es la página principal y también tenemos aquí pues la tienda de SoundPits para checar otros productos. Ok, una aplicación que está bien y nada más. Muy bien, amigos. Y al final, ¿qué me parece este producto, los SoundPits Air 4 Pro? Son un buen producto, pero el problema es el precio. Y es probable que me arriesgue en este momento que la marca ya no me mande productos, pero ustedes saben que aquí en Casual Variado se dicen las cosas tal cual y como son. Y la verdad es que no paguen los 1,900 pesos que cuesta casi este producto. Honestamente, búsquenlos de oferta. Todavía 1,300 está decente, ¿no? Así que búsquense una buena oferta. Van a tener un buen sonido y una buena cancelación de ruido. Claro que como yo ya conozco a la mayoría de ustedes, pues van a querer un poquito de más bajo. Así que utilicen la aplicación de SoundPits para, obviamente, actualizar este producto y para ecualizarlo y ponerlo un poquito de más bajo, ¿no? Que yo creo que sí va a ser necesario. Así que ya lo saben, si ustedes tienen alguna duda, escríbanme en la sección de comentarios. Si ustedes ya tienen este producto, me gustaría saber su experiencia, qué les parece este producto. Y también estoy en Instagram como casual-variado y en TikTok casual-variado, ¿vale? Yo soy Cristian y nos estamos viendo en un siguiente video.